Entrale al debate de la reforma electoral en los foros de Parlamento Abierto. Resumen. Resumen. Foro 22. Foro 22. Paridad de género en sistemas basados en listas de candidatos. Me permito presentarles a usted a nuestros ponentes de hoy. Le damos la bienvenida a Adriana Leonel Cervantes Asencio. A Gustavo Adolfo Roque. A Georgina Ávila Silva. A Gloria Isela García Cuadras. A la consejera Carla Astrid Humprey Jordán. Especifican que se tiene que hablar de paridad en sistemas basados en listas de candidaturas. Las mujeres no necesitamos nada más paridad en estos sistemas, necesitamos, como lo dice el artículo 41 constitucional, paridad en todo. Y todo es todo. Si lo quieren hacer por listas, si lo quieren hacer todavía por distritos uninominales, lo quieran hacer como lo quieran hacer, las mujeres tenemos mínimo que estar en el 50% de los espacios. Y mínimo porque somos más del 51% de la población, casi el 52%. Así que, una disculpa, pero no solamente hablaré de paridad en listas de candidaturas. La consejera Humphrey no me dejará mentir que nos falta todavía mucho camino por recorrer y sí, se ha logrado bastante, hay un camino recorrido y mucho se ha debido a los lineamientos, a las acciones que ha tomado el Instituto Nacional Electoral y después, en su caso, confirmado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Considero que en estos foros, qué bueno que también se incluya personas litigantes, porque como sucedió con la reforma de paridad en todo, con los casos de violencia política contra la mujer en razón de género, se conceptualizan muchas cosas, sin embargo, no se especifican los mecanismos para hacerlas válidas y después si se necesita para impugnarlas, porque de nada nos sirve la paridad en todo, de nada nos sirve tener espacios de poder si a las mujeres nos siguen violentando al interior de todas las instituciones. Y es también violencia que a las mujeres no las dejen acceder a los espacios de poder y en donde se toman las decisiones. Sin duda, la reforma de 2019 constituyó un avance significativo para el reconocimiento de los derechos políticos de las mujeres en cuanto al acceso a los espacios de representación y toma de decisiones. Pero es tiempo de continuar el esfuerzo. Por ello, nos sumamos al sector de avanzada que impulsa y apoya una mayor participación en los espacios y una mayor participación de la mujer en los espacios y procesos políticos. Consideramos las reformas constitucionales de 2019 una obra inconclusa que debemos atender. Rescatamos y proponemos soluciones para tres imprecisiones que forman parte del debate público. La primera se refiere a la paridad horizontal en las listas de senadurías de mayoría relativa. Actualmente, en cada entidad federativa, la mitad de las listas de candidaturas por el principio de mayoría relativa se asigna a mujeres. Paridad vertical, bueno, es lo que se establece que se asigna a mujeres. Y deben de encabezar la primera fórmula en la mitad de las entidades paridad horizontal. Generalmente, los partidos registran a hombres en las dos fórmulas de la lista de candidaturas a senadurías de mayoría relativa en las entidades donde tienen mayores posibilidades de ganar y a las mujeres las postulan donde sistemáticamente obtienen votación baja. Cuando se registran fórmulas mixtas, una integrada por hombres y otra por mujeres, para las senadurías de mayoría relativa, los partidos políticos registran a los hombres en la primera fórmula. Esto propicia que accedan a un mayor número de senadurías de primera minoría cuando el partido obtiene el segundo lugar de votación en una determinada entidad federativa. La segunda preocupación que expresamos respecto de cómo quedaría modificada, cómo se estructuran las reformas a los artículos constitucionales señalados, es el riesgo que existe de afectar a legislaciones locales más avanzadas que la legislación federal.
El sistema de listas, como viene en esta iniciativa y como está actualmente, o cualquier sistema de postulación paritaria, ya nos otorga a las autoridades electorales esta obligación también de asegurarnos que quede integrado paritariamente el órgano. Y ahí es donde yo creo que tenemos esta gran área de oportunidad, porque cada entidad federativa e incluso el Instituto Nacional Electoral, pues adoptaron algún método. Y eso creo que le resta certeza al proceso, porque pues sí, se emiten lineamientos, se emiten con la anticipación debida, generalmente esos lineamientos pues son impugnados, y bueno, finalmente genera la necesidad de ajustar en algún momento cómo queda la integración. En la propuesta que se nos puso a consideración, se propone terminar toda esta regulación en ley. Y yo creo que sería un tema que sí debería quedar en Constitución, porque es la integración pues de un poder, es la integración de un poder del Estado, y debería quedar muy claro cómo va a suceder, de qué manera se va a integrar, de qué manera se va a ajustar. Claro que cualquier aportación que tengamos para la postulación, para las candidaturas, si ponemos mujeres en los primeros lugares, que yo siempre he sido partidaria de eso, porque además le da esa certeza al partido político, pon mujeres en el número uno y tú la eliges, entonces ya no te vamos a mover, no te vamos a ajustar, yo soy partidaria, pero aún así tampoco nos garantiza que quede la integración. Entonces, yo sí creo que hay que revisar el tema de la integración final. Desde los institutos electorales, en particular los organismos públicos locales electorales y también el Instituto Nacional Electoral, hemos ejercido la facultad reglamentaria administrativa que tenemos para aprobar reglamentos y lineamientos que incluyan acciones afirmativas para materializar la tan anhelada paridad, porque a pesar de que esté en la Constitución, pues todavía voy a dar ahorita unos ejemplos de tres acciones que tuvieron que hacerse a través de emisión de lineamientos por parte de los institutos electorales nacional o locales, y acciones de a través de sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Han quedado vacíos legales en las reformas y es a través de estos criterios que se han mermado, pero quiero señalar que en cada una de las acciones afirmativas que hemos emitido, las autoridades administrativas y las jurisdiccionales, hemos buscado que estas acciones sean materiales, objetivas, razonables, proporcionales y temporales. Y todas están encaminadas a eliminar cualquier forma de discriminación a la que ya estructuralmente, históricamente tenemos las mujeres, o hemos tenido, voy a señalarlo así en pasado, para ver si en una redacción propositiva podemos erradicar esta discriminación. Hay que buscar a través de esas acciones, o hemos buscado promover y generar que las mujeres compitan en igualdad de condiciones que los hombres y que tengan las mismas oportunidades de triunfo, y que se procure el acceso. Ahorita coincido totalmente con mi amiga y colega Georgina Ávila cuando señala que si bien hemos dispuesto normas para generar una postulación paritaria, lo cierto es que normativamente hay ocasiones en las que se ha quedado detrás el tema del acceso a los cargos y hay ciertas acciones que hemos tenido que tomar. Yo propondría que pues de las 32 listas propuestas, tanto para diputaciones como para senadurías, al menos 16 tendrían que estar encabezadas por mujeres. La segunda es establecer este tipo de bloques o reglas de competitividad, porque lo que nos está pasando ahora es que no saben, o más bien las mujeres están sí siendo postuladas paritariamente, pero quizá no en los espacios más competitivos para los partidos políticos. A ello atienden dos sentencias de la Sala Superior en este último proceso electoral, y tienen obligatoriamente ya los partidos, emitimos un acuerdo del INE, tienen hasta el 31 de octubre para modificar sus estatutos y crear reglas de competitividad para las gubernaturas, para que las mujeres no sean postuladas únicamente en aquellos espacios que los partidos saben o tienen datos y estudios que no van a ganar. Entonces, yo propondría además estas dos, digamos, requisitos para la conformación de estas listas y para cómo tendrían que estar encabezadas, con reglas de competitividad por partido político. También se establece que una mujer propietaria de una fórmula tiene que llevar a una
suplencia de mujeres, esto para evitar el caso Juanitas y luego Manuelitas y tantos intentos que hemos visto. Sin embargo, ya ha sido hablada por la Sala Superior, que una fórmula encabezada por hombres sí puede llevar una suplencia mujer. ¿Y por qué? Porque ahora, por ejemplo, en esta Cámara de Diputados y Diputadas hay 251 diputadas y 249 diputados. Sí, establecimos por primera vez desde el Consejo General, y déjenme decirlo que lo perdí, por eso es tan importante tener estas medidas de ajuste legisladas. La perdí, pero luego la Sala Superior hizo este cambio para cambiar dos fórmulas de hombres por dos fórmulas de mujeres y tener la primera Cámara integrada paritariamente, pero es importante también prever que la mujer, el hombre que encabece una fórmula sí puede llevar una candidatura, una suplencia de mujer, justamente para casos como estos. Un sistema basado en listas por entidad federativa o nacional optimizaría o obstaculizaría este principio. Muchas gracias por su respuesta. ¿Cómo evitar que un partido político, con tal de cumplir la paridad de género e incluso con las acciones afirmativas, registre dichas candidaturas en la lista correspondiente, pero no cometa fraude a la ley y los integre en los últimos lugares de la misa? Es como otro fraude. Será importante señalar en la próxima reforma electoral que el modelo de votación por listas debe ser abierto para que los ciudadanos puedan votar individualmente por las candidaturas, o cerrado, o se vote por la lista completa. ¿Qué opinan todas y el compañero que aquí nos ofreció sus comentarios de estas candidaturas uninominales en las gubernaturas? ¿Y qué opinan de la alternancia también en los municipios? Y finalmente, en otra pregunta que me generó al final, se planteó la alternancia para cada elección, pero ¿qué pasa con la reelección? No se ha profundizado normativamente en lo relativo al proceso de selección de candidaturas, del modo en el que los partidos seleccionan a las candidaturas, y creo que se debe de conciliar la forma en que se seleccionan con la conformación paritaria de las mismas. Y digo, porque es de todo sabido que hay núcleos o monopolios de poder masculino al interior de los partidos políticos y que constituyen barreras que han impedido, unas estructuras informales que han impedido que muchas mujeres, sobre todo bases, mujeres militantes, lleguen a las candidaturas, lleguen a postularse, porque lo sabemos, es en las cúpulas en donde se decide quiénes integran las candidaturas, y la militancia, las mujeres militantes, las bases siempre son las más afectadas. Creo que eso es algo que se debería de buscar regular y en la medida de lo posible sin que se sientan los partidos ofendidos por sentir que se les se está inmiscuyendo en su principio de autodeterminación. Coincido con la consejera Humphrey que se debe de poner, si ya de verdad tienen la vocación de la paridad, que se pusiera primero a las mujeres en las listas. No se ha hecho en todas las entidades federativas, pero por lo menos en Ciudad de México sí se puede, y esto se ha platicado también con integrantes de la comunidad LGBTIQ+. Por ejemplo, en Ciudad de México se puede hacer el cambio oficial ante el registro civil de los papeles. Creo que esa podría ser una opción para pedir una autoadscripción calificada para cuestiones de acciones afirmativas y de paridad para evitar los fraudes y la simulación. Me parece que debe de encabezarse la lista por mujeres para, en la medida de lo posible, acotar el juego que se establece por los partidos políticos. Esto es, eliminar esas listas donde hombre-mujer, se presta mucho juego. Si al final de cuentas estamos hablando de paridades, primero todas las mujeres y después todos los hombres. No se entiende ese tecnicismo. Una segunda solución es para apoyar la prevalencia de la paridad de género. Es importante dotar a los órganos reguladores
de la capacidad en general de sancionar, pero también de reparar, esto es, de corregir los excesos y abusos en los que incurran los partidos políticos violando el principio de paridad de género. No vamos a evitar que, siguiendo tendencias e inercias de décadas o ancestrales, los partidos políticos continúen incurriendo en violaciones al principio. Lo importante es corregirlo. Y se debe sancionar, pero me parece que igual o más importante es dotar a los órganos reguladores de la capacidad de corregir. Cualquier sistema que se adopte, yo creo que, reitero que eso lo tendrán que analizar legisladores, legisladoras, cualquier sistema, número uno, pues se le puede dar la vuelta. Los partidos políticos pues son muy ingeniosos para ello. Entonces, cualquier sistema se le puede dar la vuelta y cualquier sistema va a requerir, y perdón que lo insista, va a requerir un ajuste. Entonces, hay que poner especial importancia en esa atribución que tenemos los órganos electorales, las autoridades electorales, para poder definir cómo van a ser esos ajustes, porque cualquier sistema, ya sea por listas, ya sea por distritos, en fin, va a requerir en mayor o menor medida, claro que ayuda mucho, como mencionó el doctor Roque, en postular en los primeros lugares de las listas a mujeres, eso ayuda mucho, pero no nos garantiza que no tengamos que hacer esos ajustes. Entonces, definir cuáles serán esos procedimientos y dotar a las autoridades electorales de esas atribuciones que, bueno, las tenemos, pero las hemos tenido que formar en lineamientos porque no existen reguladas en otro lado. Desde la reforma 2015 que se estableció, 2014 que se estableció la paridad, también se estableció la obligación de alternancia en las listas de candidaturas, precisamente para que se evitara que fueran segregadas en un bloque final y entonces al momento de hacer la asignación, pues solo las posiciones de los hombres quedaran ocupadas. Y por otro lado, lo que ya se tocó hace un momento, la posibilidad de que sean mujeres que estén en suplencias de propietarios hombres, pero no a la inversa. Es decir, no habrá postulaciones de mujeres en la propietario y suplentes hombres, precisamente para evitar los ya denominados casos de las antijuanitas o juanitas. Por otro lado, también quiero decir que en los casos en que los partidos políticos aduzcan que ya en su lista no hay más mujer, y que en su partido político no existe otra mujer interesada, y que en el municipio, estado, país o el universo no hay una mujer que postular. Ya ha habido el caso que traemos a colación de Chiapas, donde la intervención del Instituto Nacional Electoral fue muy puntual para que en el caso de un partido que aducía que ya no tenía más mujeres en la postulación, pues perdió esa curul y se fue al siguiente partido en la votación. Entonces, creo que una vez más se pone en patente las acciones de los órganos electorales, administrativos y jurisdiccionales para ir sesgando o para ir acotando estos sesgos que se han dado. Yo diría que hay tres temas indispensables. Uno, que en la Ley de Medios de Impugnación, en la federal y en las locales, se establezca obligación para que los tribunales, al determinar que una conducta es violencia política en razón de género, diga tres pronunciamientos. Sí, se debe registrar en el registro de infractores, sí, por cuánto tiempo y sí, se pierde o no el modo honesto de vivir. El cambio de un sistema electoral a otro, ¿afecta el tema de la paridad? No, la paridad debería respetarse siempre en todos los casos, es un principio constitucional y debe estar por encima del sistema electoral que se decida. Bajo ese criterio, pues yo diría, depende el sistema, depende cómo tenemos que construir este andamiaje y estas herramientas para garantizar el cumplimiento absoluto del principio de paridad. Se habló aquí de la reelección versus la alternancia. Creo que aquí es un tema, primero, uno es un principio constitucional y lo otro es una forma de garantizar el cumplimiento de este principio. En cambio, la reelección es una expectativa de derecho única y exclusivamente. ¿Qué está por encima de eso? La paridad.
en los lineamientos estos del INE, que obligamos a modificar a los partidos políticos sus estatutos para atender la violencia política en razón de género, es decir, procedimientos sumarios, órganos para orientar a las mujeres, campañas de capacitación y un largo etcétera, también establecimos que las primeras formas de violentar a las mujeres en los partidos políticos es: te postulo pero no te doy dinero, y te postulo pero no te doy espacios en radio y televisión. Por tanto, obligamos a que al menos el 40% del financiamiento público fuera para las candidatas y el 40% de los espacios en radio y televisión. Yo proponía desde un principio en este tema de las listas que fueran, bueno, 16 y 16, pero también con reglas de competitividad para que las mujeres fueran postuladas en espacios competitivos. No hemos tenido nulidad por violencia política, lo cual me parece un tema importante de saber que ahora hay consecuencias claras y hay sanciones de cometer violencia política contra las mujeres, pero… pues en los dos casos, las personas que cometieron esa violencia pudieron contender en las elecciones extraordinarias. Entonces, yo creo que una nulidad constitucionalizada como las tres que tenemos respecto a adquisición de radios en tiempo y de espacios en tiempo y en radio y televisión, como adquisición o uso de recursos ilícitos en las campañas electorales, queda con la determinancia y otras razones, la posibilidad de anular campañas, hace que la persona o la candidata o el candidato ganador ya no vuelva a participar en la elección extraordinaria. ¿Por qué? Bueno, es obviamente la esencia de los partidos políticos, contender en elecciones y son la vía para que las y los ciudadanos accedan a cargos de elección popular. No puedes prohibirles no participar en una elección, pero sí a la persona candidata que se benefició con esas conductas ilícitas. ¿Cuál es la importancia de que este Congreso de la Unión considere como parte de la reforma electoral el incluir los supuestos que marcan el formato 3-3 que ha estado mencionando contra la violencia como criterios de elegibilidad para cargos de representación proporcional? Y segundo, ¿en qué medida la legislación debería obligar a las autoridades de procuración e impartición de justicia para que compartan esta información con las autoridades electorales a fin de que verifiquen la veracidad de lo declarado por las y los aspirantes a un cargo de elección popular en este formato 3-3? ¿Qué opinas sobre los avances legislativos que hasta el momento sobre la materia hemos tenido en este órgano legislativo? Pero también en el tema electoral, en el tema del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ¿qué opina lo que recientemente ha sucedido? Que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tuvo la oportunidad histórica de llevar una mujer a la presidencia de ese tribunal y en este caso no sucedió. Creo que hubiese sido algo muy positivo para de verdad empezar a hacer cambios radicales e importantes y no sucedió. Si se eliminan los distritos electorales y en su lugar se dice paso a un sistema de votación basado en lista de candidaturas, pregunto, ¿qué mecanismos debiésemos prever para garantizar que tanto la paridad en las candidaturas y en las acciones afirmativas sean votadas y se representen en los espacios, en las curules, en los escaños del Congreso de la Unión? ¿Y cómo se debe concebir un sistema competitivo y parejo en el proceso electoral al tabular la lista de candidaturas de partido a partido? Además del sistema de listas, ¿qué otras medidas se pueden implementar para lograr una paridad real, no tanto formal, real? Y otra pregunta muy importante es el tema de la violencia política de género. ¿Cómo evitar que este tema sea utilizado, porque se está haciendo así, para llevarlo a un territorio, a un terreno político, a un escenario político, para poder quitar o eliminar algún contendiente político? Aquí yo hablaría de paridad cualitativa y cuantitativa, ¿no? No solo cuántas somos, sino dónde estamos, qué posibilidad tenemos de incidir, en qué comisiones estamos, tenemos posibilidad de presentar o no iniciativas, políticas públicas, tienen o no recurso, presupuesto asignado a estas iniciativas, porque, bueno, pues si se aprueba una iniciativa pero no hay presupuesto para apoyarla, pues prácticamente es letra muerta. Entonces, yo diría que la 3-3 contra la violencia
tendría que ser legislada como requisito, porque estas tres causales son las causales que más violentan a las mujeres: la violencia familiar, la violencia sexual y los deudores alimentarios morosos. El no tener estos recursos hace que las mujeres tengan que buscar estos recursos para mantener a sus hijos e hijas y puedan a lo mejor no tener una carrera política, académica, judicial o en cualquier otro orden. Y por esto es que esas tres, que parten de propuestas de la organizaciones de la sociedad civil retomadas por diputadas y que también fueron del conocimiento del INE, es por eso que la legislamos, bueno, la incluimos en lineamientos en nuestra facultad de reglamentación. Indispensable para regular la 3 de 3 es tener acceso a la información para contrastar si se está declarando con veracidad. Los distritos electorales, listas abiertas o cerradas, creo que depende de cómo queremos que esté conformado nuestros órganos en tema de representación, de representatividad. Claro, hay pues democracias muy avanzadas que se puede votar en lista abierta por quien uno quiera. Yo creo que ahí el tema es, si son abiertas, hay que tener mecanismos más claros para asegurar paridad, porque si son cerradas, pues las listas se votan en ese orden. Y entonces ya hemos hablado, por ejemplo, de la alternancia, encabezamiento por parte de las listas por parte de fórmulas de mujeres. Entonces tendremos que diseñar las medidas adecuadas para garantizar postulación paritaria. Hay 65 personas que entraron a esta Cámara vía estas acciones afirmativas y lo que estamos obviamente analizando es dónde están, qué espacios ocupan, qué formas de incidir tienen, qué poder real tienen, para darles elementos a ustedes como Cámara de Diputados y Diputadas para pues determinar y discutir si tienen que integrarse en la legislación las acciones afirmativas como tal y para qué grupos en situación de discriminación. La mujer debe ser el gran actor de este tiempo y esta circunstancia, y no está presente, como en el 77 estuvieron presentes los partidos de oposición y los movimientos guerrilleros, hay que decirlo así, que fueron, se les abrieron los espacios políticos porque era necesario hacerlo, o estallaba, se pulverizaba el sistema político, y los diseñadores, los legisladores, los conductores de la estructura política tuvieron la misión para hacerlo. Hoy día, esa presión que exige modificar la legislación en materia electoral, es representada por ustedes, las mujeres, y no se observa aquí, en la redacción. Yo ya refería, se mantienen las reformas, los alcances, los avances del 19, pero no se plantean avances que sean producto de 22. ¿Dónde está la mujer, que es el gran actor? No está, hemos dedicado un tiempo muy valioso para todos y las reflexiones han sido muy valiosas, una buena cantidad de tiempo, pero me parece que nos hemos perdido un poco en el detalle y hemos perdido la concepción estratégica de la reforma del 22. La reforma del 22 debe ser para la mujer. No solamente es por el sistema de listas, es implementar la paridad, respetar el principio de paridad en todo, no solo por sistemas de listas, sino que se tiene que respetar que es paridad en todo, horizontal, vertical y transversal. Y eso incluye, y haciendo por ejemplo referencia a lo que decía el diputado Robles, por ejemplo en la iniciativa del PT, ¿no?, que hablan de… y sí, más o menos leí algunos puntos en el que les hablaba también de paridad en los organismos constitucionales autónomos, en el INE, en los SOPLES, en la Sala Superior, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que haya una paridad. Pero creo que no nada más se debe quedar en los titulares, sino también en la estructura, porque es paridad en todo. Y eso es lo que había mencionado al principio, que también se deben de establecer los mecanismos para hacerlos válidos, porque en las estructuras ahorita no se tiene forma de impugnarlo, a través del amparo los han desechado, y igual paridad en estructuras, pues obviamente el Tribunal Electoral dice no es materia electoral. Entonces, la verdad es que por eso no les ha interesado mucho a las personas titulares de estas áreas tener una estructura paritaria, ¿no? No es precisamente que se les denuncie a la ligera y que porque a la ligera los determinen como
lo sancionen por violencia política en razón de género. Al contrario, en los tribunales electorales, por criterio de la Sala Superior, se deben de cumplir 5 requisitos, sino cuando si hay uno de los requisitos, de los elementos que no se dé para acreditar la violencia política, se declara inexistente. Y la mayor parte de las denuncias, de las impugnaciones, son declaradas inexistentes. En sala regional, en sala superior, hay magistradas, porque son mujeres las que han hecho votos particulares, porque la mayoría, y pues han sido magistrados, quienes votan por inexistencia de violencia política cuando está claro que están perjudicando, que se está perjudicando de manera exacerbada a una mujer, ¿no? Desafortunadamente no se tienen a las mujeres en puestos de decisión como se tuvo en la legislatura pasada, ¿no? Eso falta porque no solo la paridad cuantitativa, es la paridad sustantiva. Y ahí también se está incumpliendo, porque de acuerdo con el artículo 4 de la Convención de Belén do Pará, las mujeres no solo tienen que tener una curul, sino que tienen que tener también en estar en los puestos de decisión. Entonces, se está incumpliendo una obligación internacional. Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.